Interesante de la foto maratón que se realiza en Barranquilla en la temporada de Navidad es que es un regalo para nosotros mismos, es un regalo para el disfrute, es un regalo para emocionarnos y reencontrarnos con nuestra propia identidad. Siempre he querido participar, pero nunca había podido estar en Barranquilla en el momento de la foto maratón, pero me encanta la iniciativa sobre todo. Bueno, ya yo había participado en el 2006 y como que quedé pendiente de hacer otras fotografías que me interesaba, pues tomarle fotos, especialmente arquitectónicas. Me pareció súper increíble porque yo creo que pasaron más de los 400 personas. Esto es único, tener el centro para ti solito y poder darte gusto haciendo todo lo que ves allí es una experiencia súper rica. Súper bien, estaba más suelta en esta vez. La vez pasada estaba como mirando la cámara, pero ahora siento más libertad. No sé si es la primera vez, pero espectacular la experiencia, ver, sobre todo mirar al centro, que es como algo que muchas personas no hacen y no vienen hasta acá a ver lo que pasa. Tenía ratísimo que no iba al centro. Y hoy fui al centro y me dan ganas de ir más y más porque me gusta más, porque en patrimonio se logra ver cosas que nunca pensé que iba a ver en el centro. Se nota el progreso y en general es una buena idea, ¿no? La idea de culturizar el centro, ¿no? De que la gente esté en contacto con su historia, ¿no? Con la historia del centro de Barranquilla, que es donde todo salió. Como innovación este año arrancamos del lado totalmente opuesto, o sea, no fue del Paseo Bolívar de la Caja Agraria, sino de acá del lado de la Iglesia de San José, donde está la Biblioteca Departamental, que es un punto de vista totalmente diferente, ya que íbamos bajando hacia el caño. Me gustó la alegría de la gente en el centro. La gente en el centro, aunque bueno, de pocos recursos, mantiene la alegría todavía, ¿no? Y está muy presta a que le tomen fotos en sus labores, haciendo su oficio, y son felices con la gente, todo el mundo preguntando, hey, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para dónde es eso? No sé qué. Y entonces se crea como una sinergia con la gente y la gente que toma fotos, ¿no? No estoy buscando como superarme a mí mismo, sino seguir con lo mismo con lo que venía antes, que era disfrutar al máximo el espacio que teníamos abierto, que tenemos abierto con la fotomaratón. Y muchos más niños se integren a esto, porque de verdad es que es muy bueno, es algo, una experiencia cultural muy buena. Ellos te muestran desde sus ojos cómo es el centro y te lo muestran de una manera magnífica. Me gustó mucho compenetrarme con la gente, con el público, con los compañeros y viendo que todavía hay partes en el centro que hay que recuperarlas. Una situación es lo que identifica más cierto lugar, o sea, o cierto momento que dice mucho del lugar donde estamos. Hay contrastes, hay gente que quiere tomarse la foto, quiere aparecer en el Paseo Bolívar, hay gente que lo ve como un atrevimiento, que hay que pedirle permiso. Yo personalmente tomé fotos a toda la gente que es la identidad autóctona del centro de Barranquilla. No, estuvo bacano, estuvo mejor organizado que el del año pasado, estuvo full bacano. Con uno disfruta con la hija de uno haciendo una actividad esa. Mambo Maru.
Yo creo que en la medida en que construyamos una noción y una conciencia de que lo público no es esa imagen que tenemos desastrosa de que todo es para tumbárselo y para joder, sino para reconstruir un ambiente en donde podamos coexistir, disfrutar, compartir, gozar y sobre todo proyectarnos orgullosamente como los constructores de esos espacios, entonces nos sentiremos mejores personas. Ah, excelente, otra vez Barranquilla tiene su tesoros muy, muy impresionante, sí. He descubierto muchos nuevos rincones, muchos nuevos personajes, escenas, súper chévere. Interesante que habrá un espacio aquí en Barranquilla en donde los fotógrafos tengamos la oportunidad de tomarnos una parte de la ciudad y retratarla, ver ese punto de vista de diferentes personas. El centro es súper colorido, desde las frutas, el pescado abierto, todo el mercado tiene muchísimos colores y eso no es tan fácil de encontrar, menos en Bogotá, donde yo soy. Bueno, queremos ver los personajes de la noche, queremos ver los bares, el movimiento de los bares, el movimiento de las personas a esta hora. Los invito para que el próximo año participen en la Fotomaratón 2010 y que disfruten de estos eventos que cada día crecen más aquí en Barranquilla. Me gustó mucho la experiencia, si tuviera la oportunidad lo volvería a repetir porque es que no sé, es como crear una historia. El otro año no se pierdan la Fotomaratón, de Mira el Centro. Abran los ojos. Sí, ábranlos. Te invito a que para la Fotomaratón del 2010 se inscriban, participen, convivan con su Barranquilla, convivan con su gente y disfruten al máximo, que es una experiencia muy espectacular. La fotografía es hermosa y ante todo nuestro propio patrimonio hay que tenerlo en cuenta y apoyar a estos eventos que son importantes para nuestra cultura y para todo lo que es Barranquilla. Bueno, gracias. Chao.